En el programa de hoy te quiero enseñar cómo darle un toque diferente a tu grifo y fregadero utilizando este acabado cobre. Veremos también cómo hemos utilizado esta encimera Abu Dhabi para revestir la pared y tapar así el azulejo viejo. Más adelante te explicaré cómo hemos aprovechado este rinconcito de detrás de la puerta. Y algo que me va a encantar enseñaros son estos muebles altos, muy altos, que se pasan de la medida convencional. Así que quédate, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena, porque yo creo que estás en el canal indicado. Aquí podrás recoger muchísima información. También podrás ver fotos en alta calidad de todos estos proyectos en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con toda la información que recibes no consigues diseñar la cocina que te gusta, la que os enamora, la que os gustaría tener en vuestra casa, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario mucha más información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en un piso que tiene aproximadamente unos 90 metros cuadrados, con una cocina que a priori no es muy grande. Tiene unas medidas de 4,14 en esta dirección y 2,16 en esta dirección, es decir, un poco menos de 9 metros cuadrados. Un reto que se nos planteaba es sacarle el máximo provecho a esta estancia. Y es que nuestros clientes compraron este piso y ya venía con una cocina que aprovecharon durante un tiempo, pero que tenían muchas ganas de personalizarla y hacer su cocina real. Por lo tanto, ya tenía muy claro qué es lo que no querían en su cocina y qué es lo que debíamos de incorporar. Para que te hagas una idea de cómo era esta cocina cuando yo llegué, te dejo dos imágenes pasando por delante para que tengas una visión de lo que yo vi aquel mismo día. Eliminar todos los muebles, tapar el máximo de los azulejos posibles para darle un aire fresco a esta cocina. Solamente cambiando el suelo, si lo has apreciado en las fotos el cambio que ha dado, el resto solo ha sido muebles. Hemos utilizado unos muebles bajos de 84 centímetros, pero espera, porque había que darle capacidad a este proyecto, así que nos hemos ido a 102 centímetros, es decir, un poco más de un metro de altura para los muebles altos. Torres de 2 metros 22. Todos los muebles bajos y las torres con una patita de solamente 6 centímetros. Hemos utilizado el blanco mate seda, que tanto me gusta a mí tocar en todos los programas. Utilizando también una encimera de Neolit Abu Dhabi, que combina perfectamente con el grifo, fregadero, dosificador y roll-up en cobre, que luego pararemos, te diré el modelo y la marca para que puedas saber de qué estamos hablando. Un paquete completo de electrodomésticos embalado en cristal blanco y una campana de Elica. Vamos, un montón de rincones llenos y aprovechados de espacio que creo que si no tienes una cocina de grandes dimensiones, en este vídeo puedes recoger muchísimas ideas. Y como siempre, en todos los vídeos tenemos a Estela, persona, la voz de los comentarios, que le da personalidad a todos los comentarios. Estela, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Hola Dani, ¿qué tal? Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues estoy muy feliz de poder acompañaros en este nuevo programa y descubrir todas las maravillas que esta cocina tiene escondidas y guardadas. Fantástico, Estela, pues muchas gracias por acompañarnos. Así que ahora sí, empezamos. Me gustaría empezar explicándoos el grifo, el fregadero y el dosificador. Los comercializa Plados y es el acabado Cooper, que es cobre en español, y que además le da, como te decía al principio del vídeo, un aire diferente al proyecto de tu cocina. Si lo sabes combinar bien con algunos colores madera, con encimeras que tengan estos tonos también cobrizos, puede quedar fantásticamente. Nosotros en este caso hemos utilizado un fregadero bajo encimera de 40x40, el dosificador de jabón, que lo digo en todos los vídeos. Y olvídate ya de tener que sacar todo el tiempo el bote de jabón cada vez que necesitas fregar, nada, olvídate. Y el roll-up, o como yo lo bauticé, el escurreplatos moderno, súper cómodo porque lo colocas sobre la encimera. Si fregas alguna olla, alguna sartén, algún gran recipiente, lo dejas aquí, secas, terminas, lo enrollas y para que no moleste lo puedes dejar dentro del cajón interior. Muy buen sistema, ¿eh? Y una pieza completamente diferente. Y decía también que para aprovechar
la pared que teníamos para amueblar, utilizamos unos muebles altos, más altos que los que solemos utilizar habitualmente y veis aquí en el canal. Son muebles de 102 centímetros. Acostumbrados a ver altos de 84 y de 90 centímetros, estamos ganando ahí esos 12 centímetros con el de 90 y 16 centímetros con el de 84, un poco más, 18, perdón, 18 centímetros. Claro, 18 centímetros es casi un estante más. Puedes ver todo el espacio que queda hasta arriba. Y claro, ¿qué guardar en la parte superior? Pues aquello que no uses todos los días. Y en estos muebles tan altos es donde más relevante es los estantes regulables en altura. Y aquí lo podemos ver en este módulo. Una parte, en la parte inferior más baja, con los tarros que utilizamos todos los días, pero de repente compramos un nuevo tarro para guardar los espaguetis que es un poco más alto, pues no pasa nada. Subimos el estante para que nos entre justo en altura. Qué importante, ¿verdad?, que la cocina pueda ir adaptándose día a día a todas nuestras necesidades. Y también en el mueble de la campana nos ocurre lo mismo. Esta campana, el modelo Boxing Plus de Elica, con la visera en cristal, que ya la hemos visto en muchísimos programas porque nos gusta mucho en el estudio utilizar este modelo de campana, vemos que la parte superior se aprovecha prácticamente por todos los rincones y los recovecos. Tapamos lo que es la salida del conducto de aire hacia afuera, pero todos los laterales los utilizamos. Y una vez más, esta altura de 102 centímetros de mueble alto nos permite tener un estante a mayores. Bien, correcto, un mueble que se puede aprovechar hasta la parte superior. Voy a dejar la visera recogida, que yo creo que queda más bonita. Y la encimera, estas encimeras con vetas. Claro, estás viendo qué tridimensionalidad le dan a todo el frente y a toda la encimera. Y es que, claro, este tipo de encimeras con vetas, desde luego, que han llegado para quedarse. Hay dos puntos interesantes que quiero que veáis en esta encimera. El primero es que, bueno, no es en la encimera, es en esta zona, que hemos diseñado un sistema de iluminación en la parte delante de los muebles. Tenemos aquí el interruptor para poder encender y apagar. Importantísimo para tener buena luz aquí. ¿Y qué nos falta en el frente de una encimera? Sin duda, las tomas de corriente es imposible, o no se debería de tener un frente de cocina sin tomas de corriente. Hay varias opciones y hemos visto en diferentes programas prácticamente todas. Y hoy te quiero enseñar una que no vemos habitualmente y es el enchufe escamoteable. Simplemente pulsando hacia arriba se descubren dos tomas de corriente y subiendo hacia arriba se ocultan. Claro, tener enchufes en esta parte es importantísimo. ¿Qué ocurre con estas tomas de corriente? Hay que dejar aquí en la parte interior esta pieza de metal que tapa los enchufes interiores. Claro, dejando esto conseguimos ocultar la parte de atrás. Ya nos lo suministra nuestro fabricante, no hay que inventar absolutamente nada y con esto conseguimos tener ahí unas tomas de corriente. Como decía, esta encimera con estas vetas tan bonitas, en este caso tuvimos que utilizarla para subir hasta arriba, tapando así los antiguos azulejos en todo este frente. Muebles superiores prácticamente a techo en la zona de los muebles altos y encimera subiendo por toda esta pared. Con esto conseguimos darle un aire nuevo y fresco a este frente de cocina. Pero nos queda ver esta zona de aquí abajo. Parece que hay poca cosa, ¿verdad? Pero lo primero que quiero enseñaros está aquí, está un poco escondido. Este radiador salía 16 centímetros hacia afuera, así que al menos teníamos que poner una parte fija de 16 centímetros. Nos fuimos un poco más, a 20 centímetros, y nuestros clientes tuvieron una idea, uy, que me parece fantástica. Tienen un grifo para sacar agua tratada, agua con osmosis, agua filtrada. Claro, estos sistemas, estas máquinas, son del tamaño de una CPU, ¿no? Para que nos podamos hacer a la idea. Si lo colocamos debajo del mueble del fregadero, con eso ya no podemos hacer el carro extraíble. Así que qué buena idea dejar aquí la máquina. Pero aún así, tuvieron la idea de colocar, nos indicaron si le podíamos colocar aquí el grifo de agua tratada. De tal manera que cuando necesitan agua, vienen, abren y tienen aquí agua. Una pieza que estaba perdida, de repente se le da un nuevo uso. Y Dani, ¿es necesario tener dos grifos para poder tener agua tratada en nuestra cocina? Buena pregunta. Normalmente, a ver, no es que haga falta tener dos grifos. Se puede concentrar en un único modelo de grifo que tenga dos manetas. Una maneta es para el agua natural y el otra maneta es para el agua filtrada. ¿Qué ocurre? Que estos modelos en color cobre todavía no tenemos ese tipo de grifo con doble maneta para poder utilizarlo con los dos sistemas. Por eso se ha colocado aquí debajo. Pero hemos visto ya en otros capítulos el grifo que tiene las dos opciones, para agua natural y para agua filtrada.
lavavajillas de 60 centímetros, puerta integrada para que quede fundido con el resto del proyecto y el mueble principal de una cocina, el mueble bajo placa, donde tenemos nuestro cubertero con todo lo que vamos a usar normalmente a diario. 105 centímetros, una gran medida para dejar todo bien ordenadito. Recuerda nuestros cuberteros que se van a fondo 55, la mayoría de los fabricantes de cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Madera olivo, muy bonita, clarita, combina muy bien con el color blanco y todo el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Las dos líneas de abajo, yo creo que las hemos visto también muchas veces en otros programas. Zona para los platos, resistentes al peso y aunque estén cargados, todavía se cierran con una ligereza extraordinaria. Y en la línea inferior, por altura, por tamaño, un espacio perfecto para colocar las ollas. Fíjate, dos ollas, una encima de la otra, y todavía tenemos altura suficiente para poder abrir y cerrar. Con el separador de tapas y sartenes tendremos siempre bien organizada esta cocina. Así que recuerda, si no tienes demasiado espacio, si no se puede crecer a lo largo, puede ser buena idea crecer a lo alto. Al principio del vídeo, si te fijaste en cómo eran las imágenes de esta cocina antes de este cambio total, te darías cuenta de que esta zona no estaba aprovechada, no se había utilizado. Pero es que a mayores tampoco hacía 90 grados esta pared, sino que aquí hacía un pequeño chaflán, es decir, comenzaba a 45 grados y luego ya seguía esta línea recta. Se decidió también aprovechar este espacio de aquí atrás. ¿Cómo? Con una construcción de tres piezas, 2 metros 22 con cierre a techo en la parte superior y solamente 30 centímetros de profundidad. ¿Por qué 30? Porque era donde estaba colocada la puerta de la entrada. Pero dentro de estas tres piezas quiero contarte qué espacios hemos aprovechado y cómo. El primero era este chaflán, esta zona tan extraña y tan rara. Solamente le colocamos un frente aprovechando la pared para no perder ni un solo milímetro. Le hemos dejado aquí un rinconcito a nuestros clientes para que lo aprovechen como quieran. Pero lo importante vienen las siguientes dos torres de 60 centímetros. Apertura con gola vertical en el centro en color blanco. Nos damos cuenta de que se ha podido sacar un pequeño escobero y a mayores dos estantes en la parte superior, perfecto para productos de limpieza. Y es que qué importante es tener un pequeño escobero en tu cocina, porque así puedes tener la fregona, la escoba, incluso alguna pequeña escoba eléctrica para darle siempre ese pase a la cocina cuando acabas de comer y de cenar. Y en este modelo, Dani, ¿cuál es la medida que tiene el escobero interior de alto? En este proyecto hemos dejado 1,50 m. Yo creo que ya es suficiente para prácticamente todas las escobas y todas las fregonas. Muy buena pregunta. Claro, dejábamos zona de limpieza y ahora que necesitamos zona de despensa, de almacenamiento, un mueble construido de arriba abajo con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 zonas para poder guardar todos los productos y alimentos que utilizamos como despensa. Pero es que a mayores también, aunque el estante solo sean 30 centímetros, nos sirve para guardar los pequeños electrodomésticos. Recuerda que si quieres utilizar siempre una escoba eléctrica o si tienes pensado tener aquí algún pequeño electrodoméstico de uso diario, mi recomendación es que si puedes, dejes también una toma de corriente dentro de los muebles. Explicaros cómo es la zona de torres en este lado de la cocina. Y es que muchas veces en las cocinas nos coinciden columnas en construcción. Algunas son las propias columnas que aguantan la estructura del edificio. Otras veces son columnas que tienen que generar para ocultar los tubos de ventilación y de extracción de las campanas. Pero en cualquier caso, son piezas que quedan dentro de la cocina y que a mí personalmente me molestan en el diseño. Si puedo, siempre que se diseña una cocina se intentan absorber para que no llamen la atención. Es lo que nos ha ocurrido justo en este módulo de 40 centímetros. Cuando lo abrimos, descubrimos que tan solo hay 10 centímetros de profundidad. Pero claro, cuando ves una pieza de 2 metros 28 por solo 10 centímetros de profundidad, te estás dando cuenta de todo lo que se puede guardar en ella. Así que muy buena idea aprovecharla, porque con eso tenemos un nuevo espacio para guardar y además
o ocultamos esa columna en construcción. Frigorífico de Balay, cristal blanco, se está convirtiendo ya en un compañero habitual de todas las cocinas. Es que el cristal blanco combina extremadamente bien, da igual si la puerta es blanco mate o blanco brillo, que siempre combina bien. 2 metros de altura y un pequeño altillo en la parte superior para guardar aquellos productos que no se utilizan a diario. Por cierto, después te explicaré toda la zona superior, pero antes quiero hablarte de esta columna. Es una columna con 3 electrodomésticos, lavadora, horno de 45 y microondas. Hemos utilizado una lavadora de integración, modelo de Whirlpool, combinado con un horno en cristal blanco y un microondas en cristal blanco. Al colocar la lavadora debajo, conseguimos liberar un espacio en la zona de encimera y así tener unas gavetas mucho más grandes al construir esta triple torre de electrodomésticos. Pero estoy seguro de que te estás preguntando a qué altura queda el microondas. Estos microondas quedan la parte de abajo a 1,42 metros, un poco más alto de lo habitual, pero créeme que en el día a día se llega perfectamente. Los hornos de 45 centímetros también, una capacidad interior de unos 23 centímetros, suficiente para hacer la mayoría de las recetas. Solo aquellos asados o tartas o cocciones mucho más altas no te entrarían. Pero las familias me dicen que en su día a día, para hacer una carne, para hacer un pescado, para hacer repostería, que tiene un espacio suficiente con los 45 centímetros. Pero como los muebles altos de la parte de atrás tenían 102 centímetros y llegaban hasta arriba, en la zona de las torres también quisimos igualar toda la parte superior. Por eso se le ha incorporado 2 altillos de unos 20 centímetros de altura y me voy a estirar porque consigo llegar si me estiro. Qué importante es que cuando activas el pulsador, la puerta abra solo el espacio que necesitamos. Un altillo, otro altillo y la parte del mueble en columna hemos decidido dejarla fija. Oye, ¿cuántos recovecos estamos descubriendo en este proyecto que ayudan a esta familia a tenerlo todo bien organizado y sacar espacios de donde no había? Y digo de donde no había porque la cocina que hemos visto al principio, todos estos espacios no los tenía. Te quiero dejar ahora con unas imágenes a todo detalle del proyecto. Y por mi parte, solo me queda darte las gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Quiero que sepas que si quieres acabar con un buen sabor de boca, te recomiendo que te quedes hasta el final para reírte conmigo con las tomas extras. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Porque alguno dure 10 o 12 minutos, no di ni 7. Turum. Turum. Bronce, cromo iba a decir. Bronce. Parte de detrás de la puerta de la. Aquí está la. Es menos mal que esta es la fácil. Bien, Pauli, bien. Venga, Paula, un águila, te quiero ver volar como vuelan. Paula dice que las águilas vuelan elegantemente. Yo le digo que puedes morir, pero elegantemente también, cuando venga un águila. De miedo, quiero decir, de miedo. Sí, mira, vengo en 5 minutos, ¿vale? Te abres, te espero, ¿eh? Venga, hasta ahora.